Gracias, Giselle Barreira. Mire, el padre Vicente Eleamar está alertando a la comunidad sobre la nueva era. Esta es una corriente que involucra religiones, diversas religiones, además del esoterismo, ocultismo y diversas prácticas que no son afines a la religión católica. Esto es lo que ocurre. La Iglesia Católica ha visto cómo la llamada Nueva Era va impregnando todos los sectores de la sociedad, lo que representa un peligro, pues está incentivando a que las personas sean más individualistas, conformistas e incluso se alejen de la Iglesia, comentó el padre Vicente Eleamar. Estamos marcados por un profundo individualismo, y era lo que decíamos, precisamente, si se propician disciplinas, actividades que profundicen aún más el individualismo, pues estamos en eso, tu vida y yo mi vida. La nueva era es una ensalada de conceptos en la que se revuelven creencias básicas de las religiones, haciéndose hasta contradictoria la fe que dicen tener, y en menor o mayor medida está impregnando casi a toda la sociedad saltillense. ¿Cómo se expresa la nueva era? Palabras que nos parecen tan comunes como buenas vibras, vibrar con el universo, trascender, yoga, feng shui, tai chi, cuarzos, horóscopos y una lista, eneagrama, constelaciones familiares, cosas que nos parecen muy comunes y hasta con carácter de científico que esconden un engaño. Es por ello que la Iglesia está exhortando a los creyentes a alejarse de esa corriente y se están dando conferencias para advertir de los peligros, pues la práctica de la nueva era confunde a quien la sigue. La nueva era, al hacer una revoltura, propone una divinidad sin identidad, sin personalidad. Una divinidad que se confunde con todo. Tú eres Dios, yo soy Dios, la cosa es Dios, la planta es Dios. Y entonces, ¿quién es Dios? Entonces nada es Dios. Además, las prácticas de la nueva era conllevan esoterismo y puede ser la antesala del ocultismo. Carlos Rodríguez, Telezócalo.